Soy Juan Torre, tengo un 6% de visión y soy fotógrafo. Mi vida siempre ha sido la imagen. De hecho, estudié periodismo y trabajaba como redactor gráfico de prensa. Cuando precisamente me sobrevino este problema, enfermedad de Behçet se llama, te produce unas hemorragias en los ojos y es como si bajaras una persiana en casa y te quedas completamente a oscuras, ¿no? Esto se repite durante varias veces, muchas veces, hasta que al final pues pierdes la vista. Te quedas ciego. Bueno, fue un shock. Me llevó mucho tiempo el tratar de entender y superar, bueno, adaptarme a mi nueva situación. Yo hago fotos básicamente porque me valgo de la técnica y del oficio que adquirí cuando trabajaba en prensa. Siempre trabajo con un zoom, con un tele muy, muy largo, un 70-300, y con el tele lo voy utilizando un poco como de catalejo. Voy localizando, voy viendo un poco las cosas que tengo alrededor y cuando algo me llama la atención, encuadro y disparo. Voy a encuadrar esta parte picasiana del Guernica, ¿no? Bueno, voy a recortar de aquí arriba. Sí, la voy a dejar así, totalmente apaisada, para ver los reflejos de la ría de Picasso. Ahora le pongo un filtro, normalmente de enfoque, una cosa sutil, y esta foto ya está lista. Esta hay que repetirla. Toda la fuerza la tiene en las manos, el tío es pianista. Se puede sacar relieve, yo creo que muy bien, ¿no? En estos momentos mi carrera en la fotografía está centrada precisamente en el proyecto este de Imágenes para tocar, que son fotografías con relieve. Aquí realmente se puede diferenciar mucho más el pelo, lo que son las gafas, nariz, manos, en fin, se puede seguir más lo que es la silueta y poder entender lo que hay dentro de esa silueta, ¿no? Le comenté a él, le digo, bueno, pues la gente va a tocar tus manos, ¿no? Claro. Las manos de un pianista. Es una técnica inclusiva, ¿no? Una técnica que permite ir un poco hacia la normalización entre la gente que tenemos pues nuestras capacidades y nuestras discapacidades, ¿no? Todo lo que es el mástil, ¿no? Los ciegos me hablan de que entienden cuando se habla de un plano medio o un primer plano, un encuadre, entienden un poco ahora de lo que se está hablando en fotografía. Sí, sí, porque es que está por encima, claro, la saque es blanco. A mí me parece alucinante que esto sea realidad. Yo pensaba que no iba a hacer nunca más fotos, ¿no? Ahora siento que ha sido como volver a nacer, prácticamente. O sea, estoy realmente en mi mundo, estoy dentro de la fotografía, sigo pues contando cosas, sigo a través de las imágenes. Lo que pasa es que lo hago de otra forma. El mensaje que daría a las personas que han tenido un problema fuerte en esta vida es que es superable, no cabe duda, pero creo que se consigue salir adelante.